Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dungeoners. Vamos a empezar la misión de recuperar la reliquia familiar en la gran cripta. Se ha pedido a los héroes que recuperen una antigua reliquia familiar perteneciente a un joven caballero. Al parecer, su tatarabuelo empuñaba una espada de inmensa belleza y poder. El joven cree que esta arma lo reforzaría en su nuevo papel como caballero del reino. Desafortunadamente ha contraído la gripe y por lo tanto no puede embarcarse a la ligera en aventuras y búsquedas. Además, dado que se encuentra en uno de los mausoleos del asentamiento, no debería ser tan difícil de recuperar. Le dice a los aventureros que la espada está junto a los restos de su familiar, en la tumba. Con toda la información que necesitaban, se dirige hacia los oscuros pasadizos. Nivel de amenaza inicial, un dado de 4 más 1, ha salido, lo hicimos en el vídeo anterior, salió un 2, con lo cual es 3, y el máximo 18. La ubicación de misión es en el asentamiento, y como estamos en Silver City, pues Silver City. Y ahora cuidado con las reglas especiales. Ignora cualquier regla especial con los miembros muertos de la hermandad. En su lugar, trátalos como aventureros muertos para registrar. Fin. El dado de escenario se activa con 8 a 10, no con 9 a 10. 8 pasillos, 8 habitaciones que ya están preparados. 300 la recompensa por héroe. Y el encuentro de los no muertos. Así que ya tenemos preparado todo. Y vamos a empezar. A ver qué tal se desarrolla la misión. Bueno, lo primero, empezamos y vamos a ver qué carta tenemos aquí. Cámara funeraria. Bien. Dice: hay un pequeño sarcófago en el centro de la habitación. Apoyado contra la pared está el soldado del arma. Vale, un muerto. Claramente muerto debido a las heridas, pero aún con las manos apretadas contra el corte de su vientre. El soldado puede ser registrado como un aventurero muerto. Lleva además una espada larga exquisita, que es mágica y causa más uno a daño. Ah, pues no está nada mal. Tira un dado de 4 para ver su estado. El sarcófago también puede registrarse. El nivel de amenaza sube en 2. Bien, vamos a colocar la loseta, que es la R1B. Muy bien. Voy a buscar. Correcto. Y ahora ya hemos colocado. Aquí está el aventurero. El sarcófago, la puerta, que he decidido colocarla aquí. Y vamos a tirar por ver si tenemos encuentro. Recordamos que hasta que no entramos en la habitación, no empezamos las tiradas de amenaza. Vamos a 50 más. Un 69. No tenemos encuentro. De acuerdo. Muy bien. Pues vamos a ir entrando. 1, 2, 3, 4, 1 y 2. Nuestro enano ha entrado. Bromir. Aquí está Curdan. 1, 2, 3, 4, 1 y 2. La maga entra. 1, 2, 3, 4, 1 y 2. Y ahora Kira. 1, 2. Hasta aquí, ¿no? 1, 2. 3, 4. De acuerdo, muy bien. Tenemos aquí, estamos al lado del sarcófago, nos queda una acción y vamos a aprovechar para registrar el sarcófago, el soldado y bueno, aumentar el nivel de amenaza en 2, obviamente. Okay. Lo tenemos aquí y lo ponemos a 5. Correcto. Nos vamos a apuntar a la espada larga exquisita más 1. Y ver el estado y vamos a hacer las tiradas de lo que tiene el sarcófago y el aventurero. Muy bien, vamos a tirar primero por el aventurero, una acción y registramos al aventurero. Perdón, registrar cuerpos o mobiliario son dos acciones. Aquí lo tenemos, un pequeño fallo. Registrar cuerpos mobiliarios y dos acciones. Con lo cual vamos a tener que esperar al turno siguiente. Aunque, claro, con la acción que me queda, pues ya de paso, 1 y 2. Y me coloco aquí más cerca.
Muy bien, nuevo turno. Pues lo primero que hay que hacer es tirar por la amenaza. Dos. Nada, no sube la amenaza. Y ahora sí, vamos a primero registrar el aventurero. Aventurero muerto. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Un 2. Un 2 es tesoro superior. Correctísimo. Están los dos. Pues robamos dos cartas de tesoro superior. Un bastón de mago. Ni tan mal. Y un kit de desactivación de trampas. Tenemos que elegir. Nos vamos a llevar el bastón de mago. El bastón de mago siempre mola más. Muy bien. Pues ya está apuntado y vamos a barajar esto. Vale, por cierto, llevo un farol de cabeza que nos deja la mano libre, aunque si nos llevamos un golpe a la cabeza se rompe. Tenemos 5 a mi, más 5 a miedo y terror de todo el grupo y un más 10 a percepción en las tiradas de percepción que tenga este héroe. Mientras llevemos el farol, claro. Y por lo demás funciona como un farol. Igual que un farol de mano. Nuevo turno. Bueno, vamos a ir colocando a al enano. 1, 2, 3. A la maga que va ahí detrás del enano. 1. Bueno, aquí 4. La maga va ahí aquí. Y el bárbaro va ahí aquí. Vale. Siguiente acción. Siguiente turno. Tiramos por amenaza. Un 6, nada. Y ahora vamos a registrar con las dos acciones el sarcófago. Vamos a tirar aquí. Sarcófago. Vamos a ver. Un 5. Con un 5. Dos tesoros superiores. Podía haber salido un tesoro maravilloso. Pero bueno. Dos tesoros superiores está muy bien. Vamos a robar tres cartas y a ver qué tenemos. Flechas de plata, no está mal. Poción básica. Y una piedra preciosa. De 3 dados de 100 piezas de oro. Flechas de plata, la maga tiene. Ah, es un dado de 10. No, no, nos vamos a quedar con la piedra preciosa. Flechas de plata. La maga lleva 17 flechas de plata. Aunque bueno. Venga, sí. 3 dados de 100 monedas de oro. Es que son muchas monedas de oro. Me voy a quedar con la piedra de 3 dados de 100 monedas de oro. Vamos a tirarla. 91 más 95, con lo cual vamos 186 y otros 95, 186 y 95, correctísimo. Una piedra de 288 piezas de oro, vale, la piedra preciosa. Esta piedra es más grande que las tuyas y tiene un brillo especial. Este pedacito de roca, vamos a colocarlo aquí. Muy bien, para, ya la tenemos apuntada. Bueno, son dos tesoros, nos quedamos la piedra y nos vamos a quedar el dado de 10 de flecha de plata. Vamos a tirar. A ver cuántas flechas. Ya 17 se la va a quedar a la maga. Una, bueno, pues 18. Era un 3, pero lo movió. Bueno, pues una flecha más de plata. Hemos apuntado la espada larga y vamos a tirar la durabilidad de la espada, que es un dado de 4. A ver cómo está. 4. ¡Jo! Está tocada. Bueno, pues 4 de 6. Aunque igual si es exquisita es durabilidad 8. Ya lo miraré. Anotado. Nuevo turno, vamos a tirar por amenaza. Un 5, nada. En este turno va en la mediana Kira,
va a registrar va a registrar la habitación por si hubiera una puerta secreta o algo. Kina, Kina, nuestra medida se llama Kina, yo la llamo Kira por la cara. Así que vamos a hacer, con la ayuda del resto de componentes del grupo, vamos de mucho. Ella va de percepción 71, 81, 10, 91, más el farol, o sea, solo fallamos con 90. Un 91, con un 91 es fallo. 90, 91. Vale, sacamos un 41, con lo cual no encontramos, tenemos una opción de encontrar algo. Vamos a tirar aquí y vemos qué es lo que nos sale. Un 6. Bueno, pues ya sabemos lo que nos viene. Puerta secreta que conduce a la cámara del tesoro. Por la habitación herrería adyacente a la loseta actual y una puerta entre ellas. Vuelve a tirar si ya está en juego. Cuando abandone la cámara, la puerta se cierra y se retira la loseta. ¿Vale? Entonces, como no está en juego R10, pues la vamos a colocar. Hemos encontrado una puerta secreta. Así es que al final, esto promete. Bueno, hemos colocado la cámara del tesoro. Por fin una habitación digna de tu presencia, a pesar de que las piedras son tan húmedas y oscuras como el resto de la mazmorra. Hay un lado positivo, junto a las paredes hay varios cofres que esperan ser registrados. Hay tres cofres en la habitación, uno se considera cofre objetivo. Pero bueno, tenemos que esperar al turno siguiente. Vamos a ver. Un 4, no sube la amenaza. Con lo cual, vamos a movernos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y vamos a comprobar. Voy a meter el espejito. Vale, ya, aunque ya sabemos. Ya sabemos la habitación que es. Pero podemos ver si hay encuentro o no hay encuentro. ¿Qué tenemos aquí? Un 47. Tenemos encuentro. Habemos encuentro. Muy bien. Ahora vamos a tirar el dado. Ahora colocaremos el encuentro y tal. Pero lo primero que vamos a hacer es ver si la puerta está cerrada y o con trampas. Nos queda una acción. Pues está abierta y no tiene trampa, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver el encuentro. Vamos a tirar un dado de 20 y le vamos a sumar. Somos de nivel 4, sumamos 30. Vale, vamos a hacer la tirada y sumamos 30. 7 y 30, 37. Con 37 nos encontramos un enredador, correcto. Vale, pues tenemos un enredador. Vale, muy bien. Que lo tengo aquí a mano, por cierto. Y vamos a ver dónde aparece este enredador. Muy bien. El dado blanco va a ser para las cuadrículas y el dado negro para la posición a partir de la cual vamos a poner el enredador. Cuadrícula 1, posición 2, o sea, aquí. ¿Verdad? Estaría aquí, exactamente. Esa es la posición del enredador. Muy bien. Vamos a esperar un turno. No, se van a mover. 1, 2, 3, 4. La maga, 1, 2, 3. Y el enano, 1, 2, 3, 4. Y ahora sí, vamos a empezar otro turno. Con la tirada de amenaza. Cuando te abramos la puerta, primero vamos a colocarnos. Primero tiramos la amenaza. Un 2. Nada, no nos sube la amenaza.
Vamos a colocar a la mediana aquí, al ladrón, digo, al enano aquí, a la maga aquí, y el bárbaro abre la puerta, con lo cual subimos en uno la amenaza. Y vamos a hacer las preceptivas tiradas, perdón, vamos a preparar la bolsa con los tokens de iniciativa, recordando que el enredador tiene dos tokens y aquí tenemos cuatro del grupo, uno por líder, por el talento de líder, otro por el talento de oído fino y dos por el espejo, con lo cual tendríamos que meter 8 para la primera ronda de combate. 8 tokens de iniciativa de héroe frente a 2 del enredador. Y lo primero que hacemos es tirar por iniciativa, perdón, por amenaza. Estoy yo tonto esta noche. Antes de preparar la bolsa, porque si no se me olvida. Un 1, nada, no sube la amenaza. Correcto. Y ahora voy a preparar la bolsa de iniciativa. Muy bien, ya he preparado el enredador, que es enorme y que tiene la habilidad especial de enredar. Vamos a colocar los tokens y vamos a tirar. Voy a mover esto un poquito, le voy a dar un poco de... Bueno, metemos la mano inocente y sacamos un token de héroe. Pues muy bien. Pues va a entrar el enano y se va a poner en defensiva. 1, 2, 3. Y se va a colocar en defensiva justo ahí. Bueno, le he puesto el token aquí y en verdad lo vamos a mover ahí. ¿Por qué? Porque las criaturas enormes, por ser enormes, tienen alcance. Con lo cual quedarme aquí no era óptimo. Nos podríamos quedar aquí. Aquí sí es más óptimo. Porque desde aquí llega aquí. No nos podría pegar. Se tiene que mover primero. Y no está en línea recta, con lo cual no nos puede hacer una carga. Sí, yo creo que ahí es óptimo quedarse. Aparte, las criaturas enormes, cuando tiran el daño, siempre tiran dos dados y se quedan con el más alto. Así que es bueno señalar eso. Y... ah, bueno, y cuando hacen un ataque poderoso tienen penetración de armadura. Vale. Yo creo que ya, porque nos hemos puesto en defensiva, que le he marcado el token. A ver qué tenemos aquí. Coño, a ver si saco ahora. Vale, un héroe. Pues va a actuar el bárbaro. Venga. Pues 1, 2, 3. Y desde aquí le puedo pegar. Desde aquí sí, porque tengo una casilla más. Vale, pues venga, vamos a pegarle un ataque. Nuestro bárbaro tiene ataque, habilidad de combate 73. No tiene resistencia a golpe el enredador, o sea que vamos con 73 a pelo. Tiene armadura natural 2. Un 31, impactamos y el daño de
La alabarda es de un dado de 12 más 4. Muy bien, pues vamos a tirar nuestro dado de 12 más 4. Bueno, 10 puntitos de daño. Tenemos penetración de armadura 1. Pues se nos quedarían 9 de daño. No está mal. Muy bien, le he colocado los 9 de daño al enredador. Correcto, bueno, pues ya actúa el bárbaro. Vamos a meter la mano. Actuará el enredador, actuará un héroe. Vale, muy bien, pues va a actuar. Creo que va a entrar la Quina, la ladrona. 1, 2, 3 y 4. Y va a ser un disparo con la pistola ballesta, que la llevamos cargada. Vamos a 67. Un 3, un crítico. Excelente. Muy bien. Pues lo primero que vamos a hacer es subir la habilidad de disparo un puntito. Correcto. Y ahora vamos a aplicar el daño. Que vamos a tirar un dado de 8 más 2. Que lo vamos a tirar dos veces. Y nos quedaremos con el mejor resultado. Voy a guardar. Venga, tenemos los dados. El más 2 no lo vamos a contar porque tenemos penetración. Tiene armadura natural 2. Vamos a ello. Ah, por cierto, como era criatura enorme, teníamos un más 10 a impactarle. Pero bueno, hemos sacado un crítico, lo cual nos quedamos con el 7. Pues 7 de daño. 7 y 9, 16. Apuntamos el 16. Y tiene la mitad de daño hecho, con lo cual, y es una bestia, con lo cual las bestias le afecta el estado de herido. Y se quedará con una única acción. Muy bien, excelente, porque así bueno, nos podrá atacar el bárbaro, creo yo, con alcance. Pero bueno, vamos a ver. Vale, pues va a actuar la maga. Era normal que actuáramos antes. Sí, total. La maga va a entrar. 1, 2, 3. Y se va a quedar ahí. Podríamos cambiar al arco rápido. O sea, al arco largo. Perdón, al arco élfico con una acción rápida. Y disparar. No, pero no lo tenemos cargado. Habría incluso que cargarlo. No, vamos a dejarlo así de momento. Y ya va a actuar el enredador, que como tiene alcance y puede pegarle al bárbaro, pues le va a pegar con un ataque. No hago tirada de oportunidad. Porque no hago tirada de comportamiento porque ya puede pegar. Gracias al alcance que tiene. Y solo tiene una acción al estar herido. Con lo cual lo único que va a hacer es hacer un ataque a 55 contra el bárbaro. Un momento. Quiero usar los dados negros para el enredador. He cambiado los dados negros. Los dados negros. Ahí van. Muy bien. Un 5. Un crítico. Correcto, con lo cual inflige máximo daño, que es 12 de daño. Yo voy a intentar esquivarlo con el bárbaro. Tengo un menos 15, pero bueno, por lo menos intentarlo. Voy de esquiva 56, menos 15, 41. Ahí voy.
96, no esquivo nada. Y además gasto la esquiva. Y me como 12 de daño. Los 12 de daño van a ir para la cabeza. Madre mía. Y en la cabeza el bárbaro lleva un gorro de cuero que se va a llevar. Que esto no lo reparamos. Bueno. Pues si no lo reparamos, no lo reparamos. 9 de daño. Vale, pues nos quitamos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí. 14 de vida nos quedan. 14, estamos... Creo que estamos heridos. 14... No estamos heridos. Heridos estamos, cuando lleguemos a 12 estaríamos heridos. Pero estamos a 14 de vida. Con lo cual, no estamos heridos. Pues termina este turno. Vamos a tirar por el siguiente turno, por amenaza. 10. Vamos a hacer la tirada de dado de 20. Un 14. Como está por encima, pues subimos un punto a la amenaza. Y vamos a preparar la bolsa. Ahora hay que quitar los tokens de oído fino y del espejo. Y nos quedamos con 5 tokens contra 2 tokens del enredador. Lo bueno es que lo hemos herido en este primer turno. Y... Y no puedo hacer el ataque especial. Solo puedo hacer un ataque normal. O moverse. Muy bien. Vamos a ver. Uf, un héroe. Muy bien, pues... El bárbaro va a pegar. Va a pegar dos veces. A ver si lo tumbamos. Vamos a 73. Primer ataque 76. Fallamos. Maravilloso. Segundo ataque. Un 66. El segundo ataque sí entra. Y vamos a tirar un dado de 12 más 4, o sea, un dado de 12 más 2, porque tiene armadura natural 2. 7 y 2, 9. Bueno, pues 9, 16, 25. Pues le ponemos el 20 y ahora le ponemos 5 más de daño. Correcto. Bueno, pues nada. Vamos a... Un héroe. Pues vaya, el enano va a intentar rematar al bárbaro. Al enredador. 1, 2, se mueve, se pone por delante. No vaya a ser que le pega al bárbaro otra castaña. Y vamos a pegar con el enano. El enano tiene habilidad de ataque 71. A ver si hay un poquito de suerte. Un 70. Justo. No tenemos resistencia a golpe. Así que le damos cariño. Pues tenemos que tirar un dado de 10 más 5. Con penetración de armadura 1. Pues un dado de 10 más 4. Está muerto ya. 1 y 4 son 5. Justo para matarlo. El 1 ya lo mataba. Porque 1 sería 1 y 5 son 6. 6 con penetración de armadura se queda el daño en 5. Perdón. Es que la hora es muy tarde. 6 con. O sea,
1 más 5, 6. 6 con penetración de armadura 1 son 7, ¿vale? 7 menos 2 son 5. Pues 5 daño, enredador muerto. Y vamos a apuntarnos 450 puntos de experiencia y partes de enredador. Muy bien, y este ha sido el primer encuentro que hemos encontrado en la aventura. En el próximo vídeo, pues abriremos los cofres y veremos qué es lo que tiene esta cámara del tesoro que hemos encontrado. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.